Pues vamos a empezar con el material. Miren, vamos a utilizar estos aritos. Se los quité a, un, este, a unas tapas de unos envases de agua de los garrafones grandes, de los de 20 litros. Entonces, pues sirven perfecto para nuestro proyecto. El gancho del número 2 y medio y eh, hilo de algodón, 100%, la marca que ustedes quieran. Esta ni marca tiene, así es que pues vamos a hacer. Lo primero que vamos a realizar es limpiar porque tiene estas pequeñas rebabas que tenemos que alisar y al momento de tejer nos van a estorbar. Entonces tiene que quedar lisito, ¿sale? Entonces, pues, sería lo primero que, hay, que haríamos. Y, pues, arranquemos. Voy a hacer mi, mi limpiado de mis asas. Y ahorita los veo. Y, pues, bueno, aquí intenté dejarlo más liso que, que pude. Y esto les platico porque en el modelo original, a cómo batallé, no le quité las rebaritas. Ay, cómo batallé con el, con el mover de los puntos. Miren, estas cosas de unión, ¿sí? Siempre alícenlas lo mejor que puedan, ¿eh? Para que puedan correr. Si puedes hacerte tus aros de, de más hilo o tengas otras cosas de ligas para, para reciclar, va a ser sensacional. Entonces, fija, ah, no les dije que vamos a necesitar un separador. Necesitamos un separador. ¿Sale? Entonces, hacemos nuestro. Ay, es que no estoy acostumbrado a trabajar con material tan delgado. Bueno, sí, pero con ganchón, ¿no? <laughs> y entonces, pues pus, pus. Montamos nuestro. Con un punto, hacemos un punto bajo. Ay, Dios mío, como que se aprieta aquí la, aquí la cuestión. Bien, ya para el montado, ya pasó. Listo, ahorita este lo vamos a ir perdiendo. Y fíjense bien lo que vamos a hacer. Ok, aquí vamos a hacer 15 cadenas. Y nos detenemos en la número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A la cadena número 7 le ponemos el separador. O mejor ahorita que vengamos de, regazo, de regreso. 7, 8, 9. 10, hay el hilo. 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 15 cadenas, agarro mi segundo. ¿sí? Y lo rodeo para hacer un punto bajo. Ya uní la segunda cadenita de me subo y ahora sí contamos hasta la número 7 ¿Sale? Entonces hacemos puntos bajos Madre de Dios. 1 Se vaya dejando aquí la cadena <laughs> ahí se aprietan las dichosas cadenas o se tuercen porque me toca esta Jesús me ampare en qué camisa de once varas me vine a meter Dos. la primera vuelta siempre es un engorro para mí espero que para ustedes no lo sea tanto ¿Qué, ¿Qué me estoy trayendo que se atora? Dos. Tres.

Y ahora son otras siete. Terminamos la vuelta. Y ahorita los veo. Uno. Llegando a la orilla. O sea, al, al siguiente. Enredo. Ay, Dios mío, que se enredó ahí. Sale. Ay. La hebra metiche. Tú para allá, sí. a mí siempre me quedan muy flojos estos, pero háganlo lo más tensito que puedan para que quede apretadito. Sale, ok. Cadenita de elevación, nos regresamos sobre esto, pero acuérdense que siempre vamos a tomar el bucle de arriba o el hilito de arriba. Si nos regresamos otra vez uno hasta llegar a nuestro separador. Una cadena antes o el punto anterior al separador, que es la que sigue, tengo este que es el 5. ¿sí? Este, aquí hacemos dos puntos. Uno Y dos En el punto del separador Solo hacemos uno A veces estorbo el separador Pero yo ahí lo dejo hasta que termino el punto Se aguanta Oh Dios mío Pérenme, Porque a mí sí Se me desteje la cuestión Y oh no yo sí sufro. Yo sí sufro. Ojalá. ¿Por qué son tan necios los ganchos? Oigan. Listo. Ahí queda tic. Y nada más lo subimos. Ay, Dios mío, es Cuando tiene separadores nuevos. Son reduros. ¿Ok? Y queda marcado. ¿Sale? Y en el punto que sigue, en este hacemos dos puntos vamos a ir haciendo aumentos una un punto antes y un punto después del separador sale entonces vayamos ya después la siguiente vuelta ya así como que ya se normaliza y se disciplina todo esto terminamos la vuelta en la orilla nunca hacemos Nunca hacemos este, aumentos. Los aumentos nada más son el, en el centro del tejido donde tenemos el separador. Así lo vamos a hacer. Aquí estamos en la segunda vuelta. Y nos vamos a ir hasta la vuelta número 30. ¿Sí? Llegamos hasta la orilla. ¿Sí? Ya no tengo. Okay. Rodeo. Hago mi abajo, muy bien, giro la labor y me regreso. Adiós ¡Ah, mío, es la hebra metiche, el aro metiche, todo que, que, que no nos dejan aquí la... ¿Qué, qué, qué fue lo que hice? Mira? Madre Santa. Listo. No hay que deshacer otro porque... ¿Quién sabe qué cosa rara hice yo? Ah, pues sí hicieron sí, un punto. Ay, o sea, qué bueno, aquí voy de regreso. Ya saben, nada más tomo el bucle de arriba. Para darle relieve, que se vea bonito nuestro monedero. Bien. Y aquí estoy tejiendo. Llego un punto antes del separador. Entonces aquí me toca hacer dos puntos. Uno y dos. En el punto del separador hago un punto. El es que no estoy acostumbrado a tejer con ganchos tan helados. Ya lo hice. Ay, ya no se me cayó el gancho. menos lo tengo bien agarrado. Pero se me quiere chispar el separador. Y aquí, que ven. Ahí te quedas. En el punto, después hacemos dos puntos. Ah, ya después de esta vuelta Ya va a ser bien, bien ligerito Las primeras vueltas Para unir las cosas Es lo que me maté ¿Sale? Y así nos vamos Aquí se van haciendo los aumentos Al centro Nos vemos dentro de 30 vueltas 60 aumentos, ¿sale? En total, para las que les gusta tener números y cuántas vueltas, cuántos aumentos, cuántos puntos, cuánto, cuánto todo, que les gusta contar todo, ¿sale? Y así, llego al siguiente lado, aquí está mi último punto. Y lo único que hago es montar mi punto bajo en mi origen, ¿ok? Me regreso. Entonces ya saben, nos vemos después de la vuelta número 30 en un ratito. Pues miren, aquí yo ya voy, aquí para que sea más fácil de contar, del lado de las pancitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Ya llevo mis 30 vueltas de aumentos. En total debo tener yo 36. Sí, sí, porque fueron 15 al principio. Sí, sí, son 36. 37 puntos de aquí a acá. Que bueno, es irrelevante ya. Los el número que haya quedado. No, no, no se estresen de que tienen que quedar. Otra cosa. Aquí, cuando queda así aguadito, hay que irlos peinando. Que queden en el lugar que le corresponde. Porque conforme nosotros seguimos tejiendo, sigue creciendo. Esto lo vamos a ir apretando. ¿Sí? Y entonces ya con el peso del tejido ya se cubre todo lo que son los... Este, los estos que quedaron flojos. Bueno, a mí me quedan flojos. Ojalá que a ti te estén quedando de maravilla. ¿Sí? Y, y pues bueno. A partir de este momento, fíjense, esto va a quedar mega apretadísimo así. Así estamos en esta parte del monedo. Hemos hecho la, esta pared. Ahora vamos a hacer la de acá. ¿Sí? Que van a hacer a partir de la vuelta número 30. A partir de la vuelta, vamos a hacer 50 vueltas más. No, 50, son 30. 50, no van a ser más. Bueno, échale a hoja de buen cubero y al gusto. Tiene que apretadito llegar hasta acá. Hasta acá tiene que llegar. Sí, ya en ese momento lo subimos. ¿vale? Yo les sigo y les digo cuántas vueltas hice. Y pues mira, ahorita vamos a empezar a contar por qué ya llevamos a partir de donde hicimos los últimos aumentos. Aquí están los hoyos.

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 jorobas. 36 jorobas. Sí. Hay una manera en que nosotros podemos discernir hasta dónde queremos que sea de panzón nuestro monedro. Vean nada más la cantidad. Me cabe la mano entera en el, en el panzón este. Bueno entonces aquí nos posicionamos a la mitad más o menos calculamos cuánto ocupa de aquí de la esquina hasta acá que es mi dedo pulgar sí y entonces vean ustedes tenemos cubierta la parte de la mitad de los aros con eso pues ya estamos más que certeros de que nos toca empezar a disminuir para cerrarlo sale hasta aquí dejamos de tejer nos posicionamos en la cadena en el punto de en medio no se estresen si no les quedaron los treinta y seis puntos que, que donde esté el error. No, no, ya, ya nada más busquen el centro y de ahí nos vamos para disminuir, ¿sale? Y ahorita les enseño las disminuciones. Entonces yo ya escogí mi centro, aquí lo tengo y aquí vengo en la primer vuelta de disminuciones. Y fíjense cómo vamos a hacer las disminuciones, Dios santo, porque siempre se me tiene que atorar el hilo, que hay Bueno, es que si vieran todas las luces, los cables, todo lo que hay aquí. Bueno, fíjense bien. Estamos aquí. Este es el punto. De en medio. Nosotros vamos a hacer una disminución que las personas que hacen amigurumis la van a reconocer muy rápido, que es una disminución invisible. Sí, dos antes de llegar al centro. Sí, tomo una, tomo dos y remato. Todo. Hago mi punto central, que es el que siempre voy a tener, y cambio mi separador al de arriba. Una vez colocado en las dos siguientes, vuelvo a hacer una disminución de esta manera: tomo el primero, tomo el segundo y disminuyo. Y así quedo, me voy de regreso. Así es como le vamos a ir reduciendo. Así como, igual que como le fuimos aumentando al principio, ahora vamos de regreso. ¿Sí? Vamos a ir disminuyendo hasta que quedemos con 15 cadenas. Y ahí terminamos esta parte de la panza, ¿sale? Pues bueno, nos vemos hasta que tengamos 15 puntos de tanta disminución, ¿sale? Ahorita los veo. Y llegamos aquí al final. Ok. Ya estoy tejiendo el último punto. Perfecto. Ok, ahora aquí tengo 15 puntos. Créanme si son 15 puntos. Sí, sí, yo lo sé. Bueno. Entonces, pues ya. Ya está aquí el panzón. Entonces, ahora nos vamos a forrar primero esta que es donde tenemos el hilo y luego esta, sale y entonces pues nada, nada más puro punto bajo y conforme vayan avanzando pues vayan apretándolo para que vaya quedando ya todo bien, bien, bien tejido bien formadito bien forradito todo aquí lo tenemos y lo vas apretando y así nos damos todo esto sale y terminando este lo forras cortas escondes los hilos y luego forramos este ahorita los veo y pues aquí ya venimos miren cómo va quedando miren aquí todo todo, todo bonito a mí me gusta que quede bien cubierto entonces cuando lleguen aquí jálenle jálenle apriétele apriétele que quede bien apretadito para que se vea bonito Sí, ahí se los dejo a su gusto. Que se cubra muy bien todo el plástico o toda la parte de abajo. Y continuamos ya. Una vez terminado este, que ya casi termino, porque yo aquí le estoy metiendo los últimos, los últimos. Así que que entre bien. Yo creo que este ya es el último. Ok. Y miren. Voila. Y así como queda este, tiene que quedar el otro. ¿Sale? Vamos. Entonces, miren, cuando llegamos ya aquí al final. Le, le cortamos cuando ya decidimos. ¿Sí? Quiero que vean una cosa. Aquí, cuando nosotros empezamos a tejer, o al menos a mí me pasa, no me queda tan apretado como cuando estoy haciendo el forrado de la. De la de esta. Déjenme, déjenme les. les... Ahí está. No, no, no estoy enfocando estoy enfocando ahí está así como queda entonces para evitar que se nos vea así como de este le vamos aquí caminando poquito listo así para que se vea cubierto y para que se vea bonito por eso es que lo estamos aprieta y aprieta y aprieta y miren qué tal entonces ahora con el mismo gancho nos agarramos y adiós a mí se aquí otra vez bolas ahí está si ¿Sí? nuevamente mi punto inicial me monto en el que sigue fíjense bien lo que yo hago a mí me gusta agarrar esta. Si ustedes lo quieren hacer de otra manera, son libres, ¿eh? Son libres. Yo más les platico lo que yo hago, es todo. Aquí en uno de los últimos puntos, o de los primeros puntos, aquí, aquí, agarro dos hebras siempre agarro dos hebras. Ay, la hebra metiche. Sí, ya que las agarré lo paso es un deslizado aquí. Ya tengo y empiezo. Desde aquí empiezo a forrar mi mi desta y vámonos, tendidos como bandidos, rápido y veloz como el mago de Oz. ¡Ouch! Se me salió todo. Oh, bueno, volvamos a empezar otra vez. Mira este sale. Okay. Ahora, para que se le quite, le voy a rematar. Así ya no se me quita. Va, maldita. No va a poder más que yo. Y hasta que se deje la mundriga, esta es la que no deja pasar. Sale, bueno, pues empezamos. Y ahí voy. Y ahí voy forrando. Y después empiezo a apretarla. Sale. Bueno. ¿Ves? Por aquí que se me pasó una cadena, me queda ahí un chipote. Pero bueno. Y así hasta que terminemos, ¿sale? Ahí va. Y pues así terminamos. Miren, aquí yo ya le puse un adornito. Así es como queda. Nuestro monedero panzón. Así bien padre, bien bonito. Aquí. Vamos a darle unas. Emparejadas o desemparejadas que uno piensa que está. Listo. ¿Qué les parece? Pues así queda, ya saben. Si les gustó, denle like. No, no, no. Aunque no les haya gustado, denle like al video. Suscríbanse si no se han suscrito. Muy importante. Hay para zurdos, hay para diestros. Y también eh, primero sube el video de zurdos, después sube el video de diestros. Sí, síguenos en nuestras redes sociales. Sí, estamos tejiendo sueños aquí en, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Quite, por donde quiera. Me puedes encontrar, soy el profe Edgar. Puedes preguntar lo que quieras. Tejamos juntos y sigamos tejiendo sueños.